en el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Te cargas rapidito y compartes lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. En cierto modo, un instrumento del destino. De los labios de quien habla, no ha salido jamás una palabra ofensiva contra ningún dirigente político. Quedaba demostración sobrada de que respeto la dignidad personal de los hombres, aún la de mis peores adversarios, y de que no abrigo animosidad contra nadie. No creo haber hecho ni en mi vida pública ni en mi vida privada ningún hecho de que tenga que avergonzarme ante la conciencia de mis compatriotas o ante el juicio de la historia. A los que arguyen que la elección puede ser una fuente de conflicto, yo les preguntaría a mi vez si el simple hecho de mi desaparición del escenario público tendría la virtud de serenar todas las pasiones y de impedir que quienes me sustituyan le hagan una oposición todavía más violenta y acaso de un tono rabiosamente más extraño. No creo que los conflictos a que se alude los genere yo, sino que esos conflictos los genera esta silla en que me encuentro sentado. La gloria política, la más efímera y la más deleznable de todas las glorias humanas, se conquista al precio de muchas molestias sin sabor, de muchas injusticias, de muchas incomprensiones y aún de muchos peligros, inclusive de la traición artera y de la emboscada alevosa. Nada importa que a veces resbalemos y que haya ocasiones en que vacile el eje sobre el cual gira el destino de nuestra nacionalidad y que el ambiente nacional se cubra momentáneamente de nubes de tormenta y de presagios agoreros, porque la historia nos enseña que esos son simples accidentes en nuestro camino y que no ha habido ni habrá eclipses definitivos
en el cielo de nuestra trayectoria. ¡Duarte! Fundador de la República y padre de la patria, nos señaló el camino a seguir en su memorable discurso de Puerto Plata. Cito: dominicanos, sed unidos y sed justos si queréis ser felices. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Enfrentados. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, y tengo el honor, el placer de hoy dedicar este programa al doctor Joaquín Balaguer Ricardo, mi líder, un amigo, un padre de millones de dominicanos que, como yo, tenemos cosas todavía hoy que agradecerle. Para ello, invité a varios balagueristas. Varios balagueristas que, aunque están hoy en parcelas políticas diferentes hoy, son personas que en su corazón llevan al doctor Joaquín Balaguer. Con nosotros está hoy el doctor Modesto Guzmán, el ingeniero Tito Hernández, licenciado Desiderio Ruiz, amigos nuestros, amigos personales, gente que, como yo, tiene valor, valía de ese nombre que cada vez que lo escuchamos, pues nos hace que sintamos algún tipo de poder interno, de luz, cuando escuchamos el nombre Joaquín Balaguer. Compatriotas, buenas noches. Me acompaña mi compañero Daigorov Fabián, que está con nosotros hoy también en este programa especial dedicado al doctor Joaquín Balaguer, precisamente en un día conmemoramos su ida a destiempo. Doctor Modesto Guzmán, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Ingeniero Tito Hernández, buenas noches. Buenas noches, Mariano. Un saludo a Modesto, Desiderio, a todos los amigos que te siguen en el programa. Un honor estar aquí con ustedes compartiendo. Un placer. Para nosotros es de gran honor que estén aquí. Desiderio, amigo, buenas noches. Buenas noches, encantado. Un placer, y agradeciéndote la oportunidad de compartir con respecto a un tema tan relevante como es la presencia del pensamiento político de Joaquín Balaguer hoy, en ocasión de conmemorarse un día más de su partida física, y sobre todo por darme el honor de compartir con dos grandes balagueristas como Tito y Modesto. Fabián, buenas noches, un placer que esté como cada día con nosotros aquí. Saludos, Fabián. Buenas noches, Mariano, buenas noches, Modesto, buenas noches, Tito. Tito y yo siempre estamos en una tertulia constante en red social, en WhatsApp, pero para mí indudablemente constituye un gran honor, fruto de su gran intelecto, que él siempre expone a través de los diferentes temas que se debaten, y hoy sé que será un manjar para todo el público que nos da seguimiento, tratando a una de las figuras más prominentes de la historia dominicana, como lo fue el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Bueno, yo le voy a ser sincero. Mi programa se ha caracterizado por no tener guión. Aquí nos rodea la espontaneidad. Hacer un guión para un hombre como el doctor Joaquín Balaguer Ricardo es como cronometrar su vida. Yo creo que Balaguer estaba fuera de la caja. Vivía sin cronómetro, no se podía medir. Era sorprendente en todas las áreas. Cuando tú querías pensar en que el hombre podía hacer una acción,
podía salir con cualquier otra acción política o social que alguien no esperaba. Pero aquí hay personas que estuvieron más cercanas que yo del doctor Joaquín Balaguer, y uno de esos es mi amigo, mi compañero de tantas noches de conversación, de un buen trago de vino, Modesto Guzmán. Hoy Modesto es, durante muchos años ha sido el director del Impostón, del Correo. Y a Modesto, por asuntos ya cercanos a nosotros y a lo mejor hasta por edad, para yo decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es el que más años a lo mejor duró con el doctor Balaguer a su lado. Quisiera que sea Modesto el que inicie esta parte. Yo quiero que nuestro público nacional e internacional, que ya veo que se están conectando de todas las partes del mundo, pues pueda tener esa versión que cada uno de nosotros tenemos de nuestras experiencias y nuestros acercamientos en momentos diferentes al doctor Joaquín Balaguer. Modesto, ¿qué representa para ti un día como hoy? Bueno, eso fue, ese día se marcó la democracia, un hito de la desaparición de un hombre que nunca se ha marchado del escenario nacional. Y con un asunto muy interesante, como tú hablabas de quién trató más o menos a Joaquín Balaguer, yo creo que él tuvo la particularidad de tratarnos cada uno en individual. Y cada quien tiene su historia, y cada quien, a veces el que menos tú crees lo trató más que el que tú crees que lo trató más. Porque eran relaciones diferentes con cada quien. Por eso era que todos teníamos cierta pertenencia con Joaquín Balaguer. Entonces, yo creo que marcó marcó un hito en la historia dominicana la partida de Joaquín Balaguer en un escenario político muy fuerte en el momento. Y él siempre será un referente que tendrá que ser, quieran o no, tiene siempre que ser mencionado y obligatoriamente citado en los diferentes tiempos de la época republicana que nos toca, en lo que estamos viviendo, que vivimos, que nos toca, en lo que estamos por vivir. Por lo particular que fue, por lo interesante, por un líder extraordinario, siempre fuera de su época, muy avanzado. Es más o menos lo que puedo decir. Tito Hernández. Bueno, yo recuerdo bien ese día porque fue en medio de la discusión de una reforma constitucional que se estaba debatiendo en el Congreso. Y el sábado, él murió el domingo en la madrugada, ¿verdad? El sábado tuve la oportunidad de verlo conjuntamente con Lila Luquerque, con Josecito Jacín, y yo, que fuimos designados por todos los legisladores reformistas que estábamos presentes en esa asamblea que debatía la modificación de la Constitución. En realidad, ahí no se habló con él de política, ni se discutió ese tema de la Constitución. Sencillamente, y es un dato revelador que te voy a dar, lo que se nos dio a nosotros fue que el presidente estaba muy bien de salud y que el lunes se le iba a dar de alta al otro día. Y que el lunes íbamos a tener la ocasión de poder hablar con él sobre los temas políticos que estaban en la agenda nacional en ese día. De hecho, incluso cuando salimos de la Clínica Abreu, fuimos al Congreso entusiasmados con la idea de que ya él se había recuperado. Y al otro día, cuando amanece, pues uno se levanta con la nefasta noticia. Modesto ha dicho muy correctamente que cada quien desarrolló una relación muy particular con Balaguer. Y cada quien puede contar una historia. Y obviamente uno tuvo una relación de esa naturaleza. ¿Cómo impacta al país su muerte?
Bueno, lo marcó tanto que, y tú lo pusiste en tu resumen, que el periódico Hoy, la revista, la encuestadora Galo, hizo una encuesta preguntando sobre su legado y su importancia, y Balaguer resultó ser el político vivo muerto, para esa época ya había fallecido, más respetado y más valorado por los dominicanos. Eso, para cualquier seguidor suyo, debe ser de una gran satisfacción, porque siguió a un hombre grande, a un hombre que marcó su paso por la vida nacional. Es lo que puedo decir en esta primera parte, y luego te comentaré algo más. Así, Desiderio Ruiz. Sí, a nosotros no correspondía en ese momento roles diferentes a los de Modesto, a los del propio Tito, porque nosotros definíamos nuestra relación con Balaguer desde el punto de vista partidario. Recuerdo como ahora que cuando se produce ese evento desgraciado, ¿no? Pero al final, como seres humanos esperado para todos, es un fin del que ningún ser humano escapa. Estaba fuera del país haciendo peinado, con quien nosotros hacíamos mayor vida política, pero nos sirvió para medir el alcance que tenía la participación de Joaquín Balaguer en los procesos políticos. Yo creo que la desaparición física de Balaguer marca un antes y un después de muchísimos sucesos, inclusive no solo hacia lo interno del Partido Reformista, sino en la vida política nacional. Hablar de Joaquín Balaguer y de su deceso es una forma de medir lo que son los hombres comunes de los hombres que pertenecen a los brazos de la historia. La muerte de Joaquín Balaguer no se nota tanto desde el punto de vista físico, por cuanto su estudio, su pensamiento, su obra, su legado político que todavía anda por allí, usado mal, usado en distintas versiones a lo que es su pensamiento, pero aún el pensamiento político y la obra política de Balaguer gravitan en la vida nacional. Pues a partir de su deceso podemos darnos cuenta de que Balaguer era un prohombre, porque se notó el peso específico del Balaguer vivo. Y ya sería otro renglón que hablemos de la permanencia, de la perpetuidad de su legado político. Es evidente que Fabián debió estar muy joven en esa época, pero es una persona que se nutre, que lee mucho, periodista, comunicador, matemático, profesor. Desde esa perspectiva de ese joven que no vivió a lo mejor en esa época, ¿cómo ves tú, Fabián, la figura del doctor Joaquín Balaguer? Para mí resultó interesante estudiar al doctor Balaguer, fruto de que cuando se forma el Frente Patriótico, yo apenas tenía 6 años de edad. Cuando Balaguer fallece, yo tenía 12, 13 años de edad. De manera que tuve que recurrir a hacer una especie de incógnitas y de interrogantes, valga la redundancia, a personas que vivieron la época. Por ejemplo, mi abuelo, 96 años tiene, tuvo la oportunidad de crecer durante la dictadura trujillista y de vivir los gobiernos de Balaguer. Y cuando uno tiene la oportunidad de dialogar con personas que vivieron la época, principalmente el campesinado, ya que Balaguer enfocó mucho, según hemos leído, parte de su política hacia el campesino y hacia la mujer. Principalmente la gente del campo siempre le brindó mucho respaldo. Balaguer es una figura de mucha trascendencia que está siempre en la mente de todos y todas los dominicanos. No viví la época, pero no tengo ningún tipo de temor en decir que él fue el líder que necesitó la época. Muchos lo tipificaban como de dictador, otros como el padre de la democracia. Lo cierto es
que los líderes de la categoría del doctor Balaguer generaban polarizaban la sociedad. Había un segmento que los amaba, un segmento que los odiaba, pero todos le tenían respeto fruto de la figura que era. Balaguer se inspiró mucho en Albizu de Puerto Rico, que tenía un léxico muy singular, y eso generó en Balaguer el interés del debate intelectual. Por eso una de las principales características que Balaguer tenía, además de su pasión por la literatura, era su extraordinaria oratoria. De hecho, hoy en día no tenemos líderes así, apenas queda Leonel Fernández, que tiene un nivel de oratoria muy admirable. Pero, por ejemplo, yo solamente tenía, repito, 6 años, pero luego cuando me siento a analizar la dimensión de lo que hizo Balaguer con el Frente Patriótico, cómo Balaguer logra retornar al poder cuando sale en el 78, 10 años después vuelve y gobierna 10 años con un gobierno con muy buena estabilidad económica, con mayores libertades públicas, con una obra en materia de infraestructura única y sin igual. Y eso me hizo entender y me hizo ver que hombres como Balaguer nacen quizás cada 200, 300, 400 años. De manera que nos falta todavía un siglo probablemente para poder volver a ver a alguien que se pueda parecer tan siquiera a ese gran líder de la historia. Si nosotros pretender ser historiadores ni escritores de la biografía del doctor Balaguer, sí deberíamos irnos a los orígenes. El hombre, en sus orígenes, dice mucho de lo que será al final de sus días. Ese hombre que nace en Navarrete, que empieza temprano a interesarse por la poesía, por los poemas, por la literatura. ¿Quién era Modesto Guzmán, ese niño joven, adolescente, Joaquín Balaguer en sus inicios, tú que lo has estudiado bastante? Bueno, yo no te voy a decir una cosa, no he profundizado en lo que fue la niñez de Joaquín Balaguer. Sí se perfilaba, por lo que he leído, como una persona sensible, sobre todo muy sensible a la poesía. Ahí está, hay un poema que muy interesante de él, donde dice que habla de un duelo ahí. Y era un duelo en poesía. De un duelo por amor. Inclusive decoyó como orador. Pero no me he leído muy profundamente el tema de lo que es la niñez. Sí he oído que él estuvo en Puerto Plata en un internado, que se volvió de nuevo a Santiago, que tuvo una devoción por la familia, era muy querido. Nada más que leer los poemas, por ejemplo, Cruces Iluminadas, que te definen lo que es un alumno fue mi maestro. Te va definiendo un personaje con una sensibilidad literaria muy profunda. Él comienza a decollar ya el tema político ya un tiempo después. Bien. Que escolla, que de alguna forma sobresale, que tiene visibilidad, que lo nota el generalísimo Leonidas Trujillo. ¿Cómo lo nota? ¿Cómo se hace visible? ¿Cómo llega? ¿Quién de ustedes me dice cómo es que ese hombre de Navarrete llega a ser visible y a ser notable ante un escenario de esa época? Yo te puedo decir, mira, Balaguer, desde la infancia de Balaguer, tuve la oportunidad de hablar con él, pero también de leer el libro. La infancia de él, te describe a ti, como tú perfectamente lo dijiste, lo que él iba a hacer. O sea, Balaguer, mientras todos los muchachos de su época se iban a la esquina a hablar, Balaguer iba a la biblioteca a leer libros, y iba a donde era el centro cultural de Santiago de la época, que era la Sociedad Amante de la Luz. Balaguer, desde temprano, a los 17 años, ya Balaguer tenía su primer libro escrito. Balaguer era una figura que participó activamente. El orador más grande que había cuando la invasión norteamericana era Estrella Ureña, y Balaguer
era, como quien dice, el segundo después de Estrella Ureña. Y recorrió todo el país discursiando en contra de la invasión norteamericana del 16. En eso duró del 16 al 24. En La Vega, cuando él va a pronunciar un discurso, es cuando Juan Bosch lo conoce a él. En La Vega. Ya siendo Balaguer una figura. Balaguer, antes de Trujillo, fue director del periódico La Nación de Santiago. Y Balaguer ya había escrito, a la edad de los 27, 28 años, ya había escrito varios libros. Y había participado en debates públicos con los principales intelectuales de la época. Entonces, cuando Balaguer llega a además, que hay que destacar que la primera esposa de Trujillo, Bienvenida, doña Bienvenida, era tía de Balaguer. Pero Balaguer no llega por su tía. Balaguer llega porque ya hay una figura reconocida en el ámbito político por su lucha en contra de la invasión norteamericana del 16. Y ahí hay fotografías de él que hablan de eso. Entonces, la historia de Balaguer niño y de Balaguer joven fue perfilando, y por eso yo digo y quiero aprovechar este momento, un criminal nace, se hace delincuente, un asesino se hace asesino, un intelectual no termina siendo un criminal, ni un ladrón, ni un asesino. Y Balaguer, su vida de niño y de joven, perfiló el tipo de hombre que sería en el futuro. El Balaguer que yo digo que quizás muchos vieron, pero pocos conocieron. Entonces Trujillo se hace de Balaguer, porque ya Trujillo, ya Balaguer era una figura. No fue Trujillo que hizo figura a Balaguer, obviamente. Trujillo aprovechó las capacidades que se proyectaba, que ese joven proyectaba, y lo incorporó a su gobierno temprano. Pero Balaguer era un hombre de una vida disciplinada, un joven, un muchacho, de una vida disciplinada, dedicada al estudio, dedicada a la lectura. A Balaguer no se le conocía que visitara bares, ni que tomara trago, ni que andara en beventina atrás de mujeres. Esa es la realidad. Excelente. De la, gracias, Tito. De la juventud. Muy buena. Por eso, cuando tú lees y conoces la vida cuando tú lees y conoces la vida de Balaguer en esa etapa, un hombre así no puede terminar como sus enemigos finalmente han querido describirlo frente a la historia. Esa es la historia. Desiderio Ruiz. Mira, Fabián, siguiendo la línea de Tito, Fabián decía hace un ratito que Balaguer es el más grande líder que tuvo su época. Las épocas tú no puedes, bajo ningún concepto, obviarlas si eres objetivo a la hora de hacer un análisis de la participación del ser humano en el tránsito de la historia. Pero es también lo que marca, Joaquín Balaguer es lo que marca la diferencia de la calidad de la sociedad en función de su época. Nosotros tenemos una sociedad que los últimos líderes, digamos, incluso presidentes, incluyendo los recién electos y los casi electos, en donde tú puedes hacer un grupo de investigadores, de historiadores y sociólogos, para que determinen qué hicieron de niños y de jóvenes y de casi adultos. La mayoría de nuestros líderes de hoy lo conocimos ayer, y la proyección de los medios de comunicación, la promoción, el clientelismo nos los tiene como opción, pero ninguno de nosotros nos hemos detenido a pensar ¿Cuál es el barro del cual se han formado esos líderes? A diferencia de Balaguer, como decía Tito, que tú puedes hablar desde su infancia, su niñez, su adolescencia, su vida como hombre joven ya profesional. Y en cada etapa de su vida tú puedes aquilatar la brillantez de un hombre que le pertenece a la historia, insisto. A diferencia, reitero, de nuestros líderes, no solamente políticos, a cualquier nivel, de nuestros líderes de hoy, en donde definitivamente, empresariales y sociales, tal vez si escudriñamos mucho,
vamos a encontrar en lugar de lodo, barro cloacal. Y no quiero denigrar a ningún dirigente político, sino resaltar que cuando hablamos de Joaquín Balaguer, hablamos de una figura que está muy por encima de las comparaciones con el hombre promedio normal. No importa que la historia luego lo recoja como que ha ido y ha escalado a la presidencia de la República o donde sea el rol, independientemente de los cargos obtenidos. Cuando analizamos al Joaquín Balaguer humano, al Joaquín Balaguer profesional, al Joaquín Balaguer político, estamos ante un hombre que libra por libra es el mejor de nuestra historia en cualquier renglón que lo analicemos. Por eso no nos puede extrañar que la izquierda, por ejemplo, que enfrentó por muchos años a Joaquín Balaguer, tiene que admitir que fue Joaquín Balaguer a quien le tocó establecer en esta sociedad ya, y Tito es un gran exponente de eso, políticas de corte social tan grandes e imborrables, indelebles, como en la política agraria. Eso es una obra de Joaquín Balaguer. El término del desarrollo urbanístico, Joaquín Balaguer recibe una especie de aldea a mediados del siglo pasado y la convierte en una ciudad moderna. Incluso esa obra de gobierno fue parte visceral de críticas. Y hoy, sin esa base fundamental, no pudiéramos tener las ciudades modernas y competitivas que tenemos hoy, porque tendría cualquier otro que haber partido de cero, lo que hacía imposible. Es sin lugar a duda que analizar la etapa de infancia y de juventud de Joaquín Balaguer nos da vestigio ya del prohombre en que se convertiría, y sobre todo nos justifica el por qué Joaquín Balaguer es un hombre que ante cualquier análisis de la historia nos va a dar un nivel muy por encima de las castas normales. Mire, déjeme yo saludar a nuestros cibernautas que nos ven de diferentes partes del mundo. Por favor, es bueno que me pongan desde dónde están conectados. Raiza dice buenas noches. John Antique dice buenas noches, enfrentado. Mariano Abreu, bendiciones. César Herrera, Julio Valdés, el doctor Federico Enrique desde Miami. Julio Valdés dice, mi opinión, nunca fui ni sería balaguerista. Impuso a la sociedad dominicana que hay que darle, los gobiernos no están para dar, sino para garantizar la salud, la educación, la seguridad social, y los demás lo han copiado. Raiza dice, el único que conoció el dominicano como nadie, ese fue mi líder Joaquín Balaguer. Federico Enrique dice, trágico pero necesario para la madurez de los hijos. Después de él, tuvimos que aprender y madurar solos como nación. El campesino amaba a Balaguer, dice Raiza. Federico Enrique dice, creador del concepto de reforma agraria. Muchos campesinos sin ningún poder de tierra pudieran adquirir una parcela y ser independiente de latifundista, que ningún pseudo comunista del PLD hizo en tantos años que estuvieron en el poder. María Durán dice, hola, Balaguer, el de la banda colorada. María Durán dice, Balaguer mató mucha juventud en mi pueblo, San Francisco de Macorís. Federico Enrique dice, suerte que lo hizo, porque los que se salvaron resultaron el peor gobierno de la historia dominicana. Cruz Colón dice, Balaguer aprendió de Trujillo. Reverendo Vanel Sánchez dice, Barahona, perla del sur. A todos los que están conectados, gracias. Por favor, recuerden, este programa es plural. Nosotros leemos sus comentarios, siempre y cuando sean comentarios sin malas palabras. Aún usted no esté de acuerdo con los líderes, Joaquín Balaguer, usted entienda que Joaquín Balaguer es lo contrario a lo que nosotros pensamos. Lo leeremos siempre y cuando usted no use malas palabras. Doctor Modesto Guzmán, ese Balaguer gobernante, ese Balaguer que en la época de Trujillo ya fue presidente, se dice que era un presidente títere, que no era un presidente con acciones reales. ¿Cómo fue ese periodo real y efectivamente? ¿Había otra opción? ¿Había posibilidad de negársele al presidente y dictador Leonidas Trujillo?
Mira, yo quería ahí, no diferir de Tito y no aportar sobre el tema de su vinculación con doña Bienvenida Ricardo. Yo creo que... Estoy enfrentado, por eso estamos aquí. Independientemente de todo lo que le adornaba, él mismo dice en Memoria de un Cortesano que su vínculo con doña Bienvenida le trajo como consecuencia que conociera a Trujillo. Pero ya, bueno, de ahí en adelante, su capacidad, su capacidad de discurso, su inteligencia y su prudencia impresionó al presidente Trujillo. Pero Balaguer fue una, dentro de esa época, Balaguer fue un ente de moderación y de equilibrio, y fue un hombre que fue un punto de luz, no de oscuridad, en ese difícil mandato en la dictadura de Trujillo, sino que tuvo un papel importante en cuanto a lo que fue un desempeño que sobresalía de manera, además no se reconocía como que era una persona genuflexa, sino él supo cruzar por esa difícil camino de, porque no fue que su paso por la dictadura fue un paso fácil, tenía enemigos y gente que conspiraba en contra de él. Es decir, era un hombre, un muchacho, un joven avanzado y tenía sus contradicciones muy fuertes dentro del régimen. Y creo que él aportó de manera positiva, porque es parte de la historia y no podemos sustraernos a ella. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TV, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TV. Win TV, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintv.com.do y disfrútalo gratis. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. ¿Cómo fue? Y esta parte creo que es importante que la analicemos. ¿Cómo fue el proceso en el 96 para la formación del Frente Patriótico? Cosas que quizás no se han dicho, que la gente no sabe.
La gente solamente vio lo simple. Se unió Balaguer con Bosch para cerrarle el paso a Peña. La intríngulis de ese proceso importante de la historia. Modesto, que se enganchó ahí del 96, no se despegó más. No, ahí hay un tema. Tito, no te diciendo porque tú estabas en ese tema. Tú estuviste ahí en ese proceso. Pero tú que eres de San Cristóbal, tienes que determinar, cuando la historia se escriba, porque no se ha escrito la historia, no sé si fue la primera oferta fue al PLD, no sé. Pero hubo una, en ese momento los actores eran gente muy de su círculo íntimo, del presidente Balaguer. Pero la historia cuando se escriba se dirán cosas. Porque se hablaba también de que cuando se dio esa cosa hubo un tema de Peña en ese momento. Que recuerda que Fernando Álvarez era el vicepresidente de Peña Gómez. Entonces, cuando se da esa alianza de que se llamó el Frente Patriótico, donde se habló del camino malo y eso, ahí hubieron actores, muchos actores del círculo íntimo, de que yo no lo voy a mencionar porque no me compete, pero nosotros, por lo menos yo no fui un actor de primera mano en ese proceso. Pero la historia hablará de eso en un momento. ¿Y tú debes saber algo de eso? No, a mí me gustaría hablar de ese tema en otra ocasión y con más... Okay. Con más detenimiento. Okay. Porque. Y no delante de Modesto para no. No, o sea. No porque Modesto es siempre afectado, sino para que no. Para no hacerlo sentir incómodo con amigos de él. No, muchas gracias. Y yo no tengo de ellos el mejor de los conceptos. Gracias, muchas gracias. No se oye. No se está escuchando, Mariano. No se está escuchando. No se está escuchando, Mariano. Puede salir, no sé si me escucha, y vuelve y entra. Bien, mira, en estos minutos que nos quedan, tanto Modesto como Tito, ustedes saben que en el año 2000, luego de la muerte de Peña, no hubo ningún pacto entre las fuerzas políticas de la época. O sea, fueron tres fuerzas políticas: Danilo Medina con el PLD, Hipólito Mejía con el PRD, cuando era PRD, y el doctor Balaguer. ¿Qué opinión merece el hecho de que Balaguer, ya ciego, con un estado físico deteriorado por la edad, aunque tenía una mente lúcida, aspirase, y sobre todo, que lograse alcanzar más de un 20% de la votación? Era el líder. Además, él le preocupaba mucho la unidad partidaria y su presencia en el escenario garantizaba la unidad del partido. Y era el líder, insustituible. Es decir, era... Yo pensaba que Balaguer era inmortal. Nosotros tenemos una veneración tal que yo pensaba que era inmortal. Era demasiado trascendente para nosotros. Y además, ¿quién podía ser candidato? Es decir... eso era terrible. Y yo creo que él garantizaba, yo creo que más que todo garantizaba la unidad partidaria, y un certamen democrático donde Balaguer participa se fortalece y se honra. Yo corroboro con Modesto eso, en todas sus partes. Esa fue la razón fundamental por la que él participó. Él sabía que él no ganaba, sabía que el Partido Reformista no ganaba, pero él necesitaba mantener cohesionado el Partido Reformista y llegar a ese proceso con ese partido fortalecido, como finalmente lo logró. Fue una pieza fundamental en las elecciones del 2000, que fueron sus últimas. Estamos hablando de que Balaguer, candidato en el 2000,
presidencial en el 2002, son las elecciones congresionales y muere después de las elecciones. Se hacen las elecciones en el 2002. ¿No? Sí. Reglamentariamente había que celebrar segunda vuelta. ¿Por qué se hizo tan difícil un pacto de nuevo entre el PLD y, a su entender, obviamente, entre el PLD y el Partido Reformista? En este caso, entre el presidente, el hoy presidente Medina y el doctor Balaguer. Mira, yo voy a comentar eso. O sea, era un absurdo ir a una segunda vuelta. Te voy a decir por qué. Primero, Hipólito le queda 0.50%, medio punto para llegar al 50, al 50 más 1. Y Danilo sacó 26%. O sea, no fue lo mismo que en el 96, que Leonel sacó un 37, 38%, y Balaguer tenía un 13% que había sacado Peinado. No es lo mismo de 38 llegar a 51 que de 26 llegar a 51, pero además con un candidato, Peña saca 47 en el 96, pero Hipólito saca 49.5. O sea, Hipólito estaba a ley de un toque, era un absurdo. Además de que Balaguer quiso aprovechar ese momento para enmendarle la plana al PLD. ¿Por qué? Porque él no se había sentido a gusto con los primeros 4 años. Y de hecho, en una conversación que tuvimos en su casa, le echó en cara que estaban desalojando infelices de vivienda y que habían cancelado muchísimos infelices, sin necesidad, decía él. Entonces, él tenía un disgusto con ellos y aprovechó ese momento. Pero la realidad de fondo de eso es que era imposible asumir una segunda vuelta, que lo único que iba a provocar era la victoria más amplia de Hipólito Mejía. Porque ¿de dónde? ¿Quién le va a endosar a nadie 25, 26 puntos? Pero ni Superman que bajara. ¿Y Balaguer no era Superman? Balaguer era un tipo inteligentísimo. Balaguer se va al Frente Patriótico y endosa el 13%. Porque Balaguer entiende que eso es manejable. Pero además él era el presidente de la República. Él lo hace desde el poder. En el 2000 ya él no tenga el poder. Él sabe que la gente no va a responder con la misma lealtad que le respondió en el 96. Entonces, Balaguer, si hay una característica que sobresale en él, era su tacto político, su inteligencia a la hora de actuar, su habilidad. Entonces, él no era ningún tonto para llevarse de una persona que él entendía que era un novato en política en ese momento. Para decir, mira, yo me voy a dejar atrás por ustedes y vamos por una segunda vuelta, como quiera que sea, sabiendo que se iba a perder. Entonces él se fue, como lo hizo, y fue una de las críticas que yo hice a algunos líderes en este proceso. Usted no puede darse el lujo, sabiendo que usted no va a ganar, de permitirse que se produzca un resultado electoral sin su participación, sin su influencia. Balaguer lo hizo así en el 96 y lo hizo en el 2000. Y señores, Balaguer muere en el 2002 y nosotros estamos reunidos con él debatiendo la reforma constitucional de Hipólito. Esa enseñanza queda para todo esto político de ahora. Si usted es un líder de verdad que influye en la vida nacional, usted no puede darse el lujo, y estoy llamando aquí con nombre y apellido a Leonel Fernández, y terminar haciendo el ridículo que acaba de hacer ahora. Cuando usted pudo perfectamente haber dicho, óyeme, aquí hay una decisión en primera vuelta, porque todo el mundo tenía ese dato. Todo el mundo sabía lo que aquí iba a pasar. Si Balaguer hubiera estado vivo, a mí me preguntaron varias veces, si Balaguer hubiera estado vivo en esta coyuntura, ¿qué hubiese hecho? Apoyar el cambio. ¿Por qué? Porque eso era lo que él sabía que se iba a producir. Y él no se iba a dar el lujo de que se produjera un evento político de esa naturaleza sin la influencia y la participación de él. Que quedó demostrado en el 96, cuando hace el Frente Patriótico, y queda demostrado en el 2000. O sea, apoya, Tito, posibilita el ascenso del PLD en el 96 y el ascenso de Hipólito en el 2000. Por eso muere, Tito, como el padre de la democracia.
Ok, Mariano se escucha ya perfectamente. En esta coyuntura. No, usted no va a ver a Balaguer sacando un 5% nunca. No que va a ver a Balaguer sacando un 5%, ni dejando el Partido Reformista en un partido minoritario. Modesto y mucho menos. Puede haber sido otra vez el presidente. Nos queda un minuto. Hemos tenido dos horas continuas hablando de la grandeza. Pero no te maltraté, ¿cómo? No te maltraté. No. Miren, yo quiero invitar, a nuestra audiencia nacional e internacional a que pasen. Yo te doy seguimiento, yo te veo siempre. A que pasen por la Fundación Joaquín Balaguer. ¿Me están escuchando? Claro, sí. Claro. Te escuchamos. Quiero invitar a la audiencia a que vaya a la Fundación Joaquín Balaguer. En esa fundación están los textos, los libros de Joaquín Balaguer. Hay muchísimas, es una especie de museo. Para que usted vaya y haga contacto con esa historia que está ahí, que está viva, que está a la puerta de... simplemente usted moverse en la ciudad e invertir una hora para ir a conocer, comprar algunos de los textos del doctor Joaquín Balaguer. Y hay videos en CD, en DVD, miren, por ejemplo, miren estos. Esto es, por ejemplo, discurso de toma de posición del 1974. Toda una gama de artículos, discursos, videos recopilados por esta fundación, que usted, si es seguidor como nosotros de Joaquín Balaguer, debería tenerlo. Y además hace un aporte a la fundación que tanto requieren las fundaciones para seguir haciendo el trabajo de no dejar que esa memoria histórica del doctor Joaquín Balaguer perezca. Él se fue en vida físicamente, pero a nosotros nos quedan muchas cosas por las cuales recordar. Tito Hernández, Modesto Guzmán, gracias a Desiderio Ruiz, que tuvo gran tramo con nosotros, y a mi compañero Fabián. Gracias por estar en este programa especial de Enfrentado. Yo les pido disculpas por las ocasiones que tuve que salir. Parece que tengo algún inconveniente con este aparato, que es un aparato nuevo, pero parece que no lo he calibrado y configurado bien, y por eso se me salía y me dejaba sin audio. Gracias a nuestra audiencia internacional, gracias a nuestra audiencia local por estar hoy en Enfrentados, y este programa quedará colgado en nuestro canal de YouTube de Enfrentados TV y también en el canal de El Nuevo Diario TV dentro de la plataforma Nuevo Diario. Pasen buenas noches, Dios lo bendiga, Modesto, Tito, Fabián, muchas gracias. Un honor, gracias. Un placer, un privilegio. Nos vemos mañana. Bye bye.